Y ahora sí, por favor, que este sea el bueno. No saben cuánto tengo grabando este video. Llevo grabándolo como unas 9, 10 veces que no me sale una intro, no sé cómo empezar, no sé. Y de todo esto, estoy sube y sube. No manches, me estoy muriendo de calor literalmente. Pero ahora sí, concentración, porque si no, esto nunca va a salir y nunca voy a terminar. Así que me presento, soy Miguel Ramírez, tengo 23 años y soy de Colima. Y bueno, fíjense que sí lo pensé mucho, o sea, mucho, bastante diría yo. Porque de unos meses para acá he visto mis videos tanto de TikTok como los Reels de Insta. Y ahora sí que salen varios de ustedes que dicen: ¿para cuándo el video largo? ¿Para cuándo el canal de YouTube? ¿Para cuándo un video ahora sí completo? Y fíjense que se los leía y era como de: a ver, Miguel, primero piensa, organiza tus tiempos, tus ideas, porque si no, esto nunca se va a lograr. Y principalmente, y creo que no soy el único, pero le tengo todavía como que la confianza. ¿Cómo decirlo? De estar frente a una cámara tanto tiempo y estar hablando como que se me va el aire, se me van las palabras aquí. Pero es parte de estar creciendo aquí y si nunca lo hago, nunca voy a saber qué hubiera pasado. Así que aquí estamos. Y ahora sí, para no hacer esto tan largo y tan tedioso, les quiero compartir qué es lo que vamos a hacer hoy. Haremos 3 cuadros, los cuales los tengo aquí en mi estudio. Que los tengo de este lado, ahorita se los enseño, pero su historia es que me los compré el año pasado, el 2022. Y principalmente los compré para decorar aquí el estudio, pero fueron como en febrero, marzo, más o menos que los compré y nunca los pinté. Nunca me dio el tiempo de pintarlos. Ahora sí, es la verdad, nunca me dio tiempo. Siempre daba largas y se quedaron ahí los pobrecitos, pero ahora sí los vamos a pintar. Así que acompáñame. Vean, aquí estaba hace rato y ahora pasamos de este lado, que son estos 3 cuadros. Así que ponemos cuadro número 1, ahí estás. Seguimos con el cuadro número 2, ahí es. ¡Ay, se cayó! Ahí estás, número 2, no te caigas por favor. Y continuamos con el número 3. Y estos cuadros miden lo mismo, miden 40x40 si no me equivoco. Tienen su cristalito y todo. Pero lo que vamos a pintar nosotros es aquí atrás. Bueno, no aquí atrás, sino esto de aquí atrás. Y te preguntarás, Miguel, ¿qué vas a hacer aquí? Así que lo que vamos a hacer es que en cada uno voy a hacer una ilustración que ya había hecho anteriormente, en la cual representé a 3 villanos, que fue a Isma con su pócima, a Hades también con su pócima, y a la madrastra de Blancanieves, pero con su manzana envenenada. Y así que bueno, en cada uno de esos 3 va a ir una pócima diferente. O ahora sí, un villano diferente. Yo me los estoy imaginando que van a quedar muy bien. En mi cabeza se ven muy bien. Pero otra cosa ya es ponerlos acá. Y algo que me emociona mucho es que les voy a poner pintura neón. Como aquí en el estudio tengo luces LED y a esto le coloco pintura neón, va a brillar, era de una manera hermosa. Ya después de explicar todo esto, empecemos. Y comenzamos, y primero vamos a colocar una capa de gesso. Nos va a servir para tener nuestro lienzo, ahora sí, en blanco, y después hacer ya el boceto. Bueno, como saben, yo primero hago la retícula. En otro video les explico cómo hacerla, es súper fácil y es muy práctica. Pero bueno, iniciamos haciendo el boceto, que la manita de Isma, las uñas, después la etiqueta que la vamos a poner con esta pócima de la llama. Después, ya teniéndolo listo, ahora sí ponemos pintura negra para la llama, ahora sí la pintura blanca y después la pintura rosa. Seguimos y ahora sí viene lo bueno. Mucho, mucho más tarde. Pasó otro día y ya estamos en miércoles. La verdad, Miguelito del martes no aguantó y se durmió. Ya estaba muy cansado, la verdad estaba muy cansado. Pero vean, esto es lo que hicimos, bueno, más bien lo que me quedé ayer. Ayer le pinté la etiqueta, le puse la llama y de fondo de un rosita. Y ahora le vamos a seguir, pero lo que sigue es que en la pócima le vamos a poner ahora sí el rosa neón, que es este, que es de la marca Pinto, que la verdad está muy, muy padre. Está muy padre, pigmenta muy chido y brilla. Brilloso. Brilla muy padre. Así que bueno, le vamos a poner la pintura fosforescente para ver qué tal y ahorita les enseño cómo se ve. Y antes de que se me pase, yo antes, cuando voy a aplicar un tono fosforescente, por ejemplo este rosa, siempre aplico del color que es el fosforescente. Por decir, aquí apliqué primero el rosa y después encima le pongo este, ya que antes, cuando lo aplicaba directamente, no me gustaba porque se transparenta mucho. Entonces tengo que darle muchas capas y se ve gorda, o sea, se ve ya gorda la pintura de tantas capas y se ve feo. La verdad se ve muy feo. Y te recomiendo que primero, si vas a usar esta, o bueno, de este tipo de pintura, primero pintes del color que es y después encima le pones esto, como una o 2 pasaditas y ya tienes para que se vea bonito.
Y ahora sí es momento de cubrir todo de este color rosa neón. Y ahora sí, ya teniendo la base, vamos a hacerle las luces y las sombras con el tono negro y el tono rosa pastel. Y como mi objetivo, o más bien la ilustración que hice, la quiero hacer que toda brille, entonces la mano también va a tener esos tonos neones. A la cual también le vamos a colocar pues las sombras negras, que las sombras con el rosa pastel. Después el corcho se lo vamos a poner de un amarillo también fosforescente. Y bueno, así vamos a seguir con toda la pócima y el fondo lo vamos a hacer de color negro para que resalte todavía más esto. Al principio sí tenía mis dudas de hacer todo neón, pero tú tranquilo y confía en el proceso. Ahora sí terminamos con el deísma y seguimos con la manzana envenenada de Blancanieves. Así que como saben, primero ponemos gesso, después hacemos nuestra retícula y ahora sí el momento de hacerla. Y en esta básicamente lo que vamos a necesitar es el tono verde neón y el tono rojo. Y así que básicamente vamos a hacer el mismo proceso que con la pócima. Y vean qué bonita, no por nada es lo más icónico de los villanos Disney. Pero sucedió algo, ¿qué creen que pasó? Pausa para decir que me equivoqué y la regué bien feo, porque la base del color verde la puse de un tono más oscuro. No me pasó por la cabeza que iba a poner un tono neón encima. Entonces, vean cómo se ve eso, o sea, se ve... Es que no, la regué muy feo. Pero ahorita lo soluciono, se va a ver feo, pero ya que le ponga los detallitos, ya va a cambiar. Sigan viendo el proceso. Ya después de que me enojé, me frustré, vamos a seguir con esto, vamos a seguir en el proceso. Y es muy normal que la primera no te queden las cosas, simplemente sigue practicando y vas a ver el resultado tan bonito que te va a quedar. Así que vean, ustedes confíen y van a ver que esto se va a ver más bonito. Ya le ponemos el tono rojo, las luces, las sombras de color negro y también como la pócima, el fondo también será negro. Ok, y ya llegamos con nuestro último villano que va a ser Hades, esta pócima de Hades que le da a Hércules para hacerlo mortal. De hecho, imagínense que existiera una pócima que sea al revés, que te convierta en un dios. Uy, no, de más. Pero bueno, aquí a Hades decidí mezclarlo con tonos rositas, morados y pues obviamente azules. Para que no tuviera esa misma gama de azules ni nada, quise darle algo diferente y el resultado, se ve... encantado, se ve bien bonito. Y básicamente lo que haremos es como el anterior. Vamos a hacerle el fondo negro, las luces de un tono más claro, las sombras de un tono negro. Y ahora sí, vean este hermoso resultado. Ya pasaron muchos días y ahora sí ya por fin terminamos. Ahora sí ya quedaron listos. Y también les quería mostrar que aquí en mi estudio tengo lleno de luces. Básicamente lo que hará esta luz es que brille, que se vea ese factor wow, o sea, que te diga, no manches, qué cool se ve. Pero bueno, aquí les dejo unas tomas para que vean lo chulada que se ve cada uno. Y bueno, ahora sí, lo que toca es acomodarlos aquí en el estudio. Ahorita les voy a enseñar qué lugar destinado les tengo a cada uno de esos. Así que acompáñenme a ponerlos. Y bueno, básicamente tengo destinado que en esta parte va a ir el cuadro de Hades. Ahí queda, irá chulísimo, ahí se ve bien padre. Después los otros dos los voy a colocar acá en mi otra pared, que tengo dos espacios ahí que tengo que rellenar. Como ven, ahí ponemos la pócima y después aquí la manzana. Y vean qué chulada se ve eso. ¿A poco no se ve bien padre? Yo estoy súper feliz y espero que te haya encantado este video. Y bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero te haya gustado mucho, porque yo la verdad lo disfruté demasiado. Y el resultado me encantó. Te invito a que aquí abajito me escribas, me digas, oye Miguel, me gustaría ver video de esto. Oye, también me gustaría un tip de esto o algo así. Lo que ustedes quieran aquí, déjenmelo en los comentarios. Y con esto me despido. Bye, bye.